Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en nuestro espacio semanal. Están viendo de noche, hemos hecho la grabación lo más rápido que pudimos, la mandamos a sala de edición enseguida para emitirla esta semana. La gravísima represión contra el Love Winkle en Mascardi, esta situación que ha transformado una vez más el escenario cada vez más derechizado del gobierno del Frente de Todos, prácticamente indistinguible de las actividades de Patricia Bullrich y su banda de racistas, lo que está pasando hoy en el Ministerio de Seguridad comandado por Aníbal Fernández. El mismo discurso, la derechización constante que se promueve a través de los medios corporativos y, por otro lado, esta anuencia en términos culturales de seguir bancando las represiones de acuerdo al lugar en el que son, ¿no? Nadie habla de Lewis, nadie habla de un inglés que se robó el lago escondido, pero sí todos somos expertos mapuchólogos y otorgamos certificados de buena conducta a las comunidades que no pelean por sus derechos. Esta apretada síntesis de 20 y pico de minutos de todo lo que ha sucedido en estos últimos días y que tiene que ver con la gravísima situación y la vulneración de los derechos humanos de los pueblos originarios preexistentes en nuestra Argentina. Nos vamos rápidamente a ese resumen, nos encontramos al final del programa. Desalojo que se hizo sobre una comunidad mapuche, donde todavía hay 7 mujeres que fueron detenidas en una causa que no tuvo ninguna de las instancias procesales adecuadas para un momento de democracia. Sobre todas las cosas eso, fueron trasladadas sin conocer sus causas, fueron apresadas lejos de sus casas, fueron apresadas con bebés y están hoy en día en una situación donde nada se conoce. Y embarazada. Es un conflicto que deberíamos poder hablar, deberíamos poder conocer y deberíamos sobre todo poder interiorizarnos por fuera de los medios masivos de comunicación con intereses muy concretos en que la única verdad o la única palabra sea la palabra de quienes codician esos territorios. Lo único que se defiende es la legitimidad de la garantía de quienes sostienen 900.000 hectáreas en territorios que son de todos y fueron entregados por 2,50 pesos a empresarios extranjeros. Como son empresarios no hay condena ni hay ningún tipo de causa que se siga, ¿no? Lewis tiene un lago, se lo regalamos. Claro, pero Lewis es común, ¿no? Tremendo. Bueno, yo invité a una amiga que es Anaí, que podés acercarte si podés, para hablar un poco con ella. Anaí Meli es mapuche y es docente de historia. Bueno, me interesaba entonces que viniera Anaí. Buenas tardes, Mari Copuchera, Argentinero, Mari Nien Copuchera, Nien Copuchá, Nien Machapuna, Nien Copuchera, Huenchú. Pero también al Kutu AFEM, a los sindicatos, porque entendemos Como yo soy, somos quizás esa punta por la que se inicia todo, pero bueno, esto va a continuar, y va a continuar sobre los barrios, y va a continuar sobre la gente, continuar sobre el pueblo, que somos quienes no tenemos poder. Es fundamental todos los espacios que se nos abren para poder romper el cerco mediático sobre nuestro pueblo y sobre nuestras luchas también, son sumamente importantes. Y convocarles a este miércoles a una marcha interprovincial que vamos a realizar desde el espacio del Fortín, que está por aquí cerca, junto con Neuquén y asociaciones y organizaciones sociales de Neuquén y Río Negro que nos van a estar acompañando. Les esperamos allí también a las 17 horas. Muchas gracias por el espacio. Yeah, 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 yeah. Buenos días, nos encontramos en la ruta 22, rotonda de la ruta 22 en Cipolletti, con un corte del puente carretero que une las dos ciudades con Neuquén. Esta movilización fue espontánea de las organizaciones sociales y de los peñis, mapuches y lamien urbanos que quieren hacer visibilización sobre lo que está pasando con la machi Betiana Coluán. ¡Libertad a las presas políticas mapuches! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Estado racista! ¡Vos sos el terrorista! ¡Estado racista! ¡Vos sos el terrorista! ¡Estado! ¡Vos sos el terrorista! ¡Estado racista! 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 ¡Vos sos el terrorista! ¡Libertad a nuestras lamien! ¡Libertad! Estamos acá con María, Nahuel, la mamá de nuestra machi Betiana Coluán. Estamos acá en el aeropuerto esperando que la dejen ingresar para poder ver a su hija, a nuestra machi, a nuestra autoridad de Puelmap. Mari Mari Compuché, Mari Mari Cumachi, Mari Mari Coloncó, Mari Mari Yencó, Yentra Yencó, Wincul, Compunehuen. Bueno, hoy aquí hemos llegado a ver a nuestra machi, todavía hay uno dentro, han de entrar otro Lamuén, a traer su pichi, a traer Lenehuen. Por fin podemos entrar hoy, estamos rodeados de milico acá, pero bueno, hemos entrado, sabemos que nuestra machi tiene mucho Nahuel, mucha fuerza, y también gracias a todos los Lamuenes que en distintos lados de los territorios han estado haciendo guillipún, por nuestra machi, por nuestros conas, guaychafe que están en los huincul, que sigan resistiendo y van a seguir ahí, así que bueno, Nahuen, gracias a todos aquellos que nos acompañan. Esta es una lucha de todo el pueblo mapuche, hay que seguir recuperando los territorios, tenemos que seguir luchando por nuestra mapu, para que no la contaminen, por nuestro huincul, por todos aquellos que están por nuestro Lifún, todo aquello por el regua de Mimachi, porque también el regua de Mimachi ha sido manoseado una vez más. Pero vamos a seguir luchando, no va a haber nada. En este momento nuestra autoridad ancestral, nuestra machi, está por ingresar a ver a la machi Betiana Conloan. Estamos acá con Pulamuen en el aeropuerto. Estamos ingresando, acompañados por la gente de la PCA. ¿De qué hablamos, loco? ¿Qué les pasa? ¿Qué carajo les pasa? ¿Qué te pasa, Si no están haciendo nada. Ya no estamos haciendo nada nosotros. ¿Qué te pasa? ¡Qué tranquila! ¡Qué tranquila, loco! Por este venido tiene casi. ¿Qué hablamos recién? No, loco. Me tocaba a mí. Te juro que te rompo la gente, hijo de puta. ¡Ay, chico! Bueno, tranquila. Tranquila. Vamos a subir el impulso. Agarren la línea. Vamos, la mano. Nosotros llegamos recién. Acabamos de llegar recién. Pará, ahí arriba que no tiren. Tengo el cartel de prensa del auto. Vamos a seguir, pum, vamos. Vamos, Lefe. Peño, la mano, vamos. ¿A dónde llegaron? Abran acá. No van a poder porque como va a quedar dentro de un área restringida. No, queremos estar cerca. ¿Si podemos seguir por acá o nos van a cortar? Ya el horario de visita ya vieron que finalizó la noche. No, venimos a visitar, nosotros venimos a recibir. ¿Cómo la van a recibir si la bomba queda dentro de la plataforma? Podemos pasar del aeropuerto en un área pública. Claro, pero podemos estar afuera. Por eso más que nada les quería comentar. Vamos a estar lejos, pero la intención es poder estar... Poder estar cerca, lo más cerca posible. Podemos... Mari Pulamien, Mari Pumachi Betiana Conloan Nahuel, Mari Pulamuen. Estamos acá en la Mapu, hicimos el Ipun, le mandamos Kumene Wen, Pentrene Wen Tatipu, Machi Betiana Conloan, Pentrene Wen Tatipu Pulamuen, que están detenidas, Pentrene Wen a los Puentru que están resistiendo en el territorio de las LOP, las Kenwin Pulmapu, Kumene Wen Tati, Pentrene Wen Tati, para que nuestra machi pronto vuelva a su rehue, pronto vuelva al territorio. Les mandamos un mene buen tatí de acá. ¡Yeah, yeah, yeah! Hinché la uñelo pinguén, hinché puñal chefe, cuifique cusado teo, cuifique cusado fileo, tani cuifique mulfum. Compu che, compu la muen, compu enui, compu ñañá, Necesitamos con urgencia que nos ayuden a difundir esto. No están dejando parir a nuestra Lemuel. Romina, que es una de las detenidas que se alojó al Lofty Mapu Mapu, en este momento la trajeron de urgencia y no me están dejando entrar como su acompañante, como su puñechefe, que vengo acompañándola desde toda su gestación. Nos están vulnerando como mujeres, nos están dando nuestro derecho a parir. Llamo a todas las mujeres conscientes, a todas las mujeres que son madres, a las que no también, a acompañar esto. Es injusto lo que están haciendo, es inhumano lo que están haciendo. Nosotros como mapuche tenemos nuestra propia cosmovisión, nuestra propia forma de parir, nos están vulnerando. Necesito su acompañamiento, Pulamuen, Pu Ñañá, Pu Enui, Pu Compuche en general. Bueno, mucha fuerza, Remulafken, Nehuentu Leimun, Compuche. Hoy mismo se está trasladando a Pulamuen, a Buenos Aires, despojándonos de nuestro territorio. Aún siguen haciendo estas prácticas que son de la época de la dictadura. No podemos seguir así, Compuché, Nehuentu Leimun. Salgan a las calles, salgan, pido que se escuche nuestra voz. No se están oyendo nuestras voces, no nos están tomando en serio, están haciendo lo que quieren con nosotros. Llamo a todos a salir a movilizarse. Mañun Kulem Tamun, Tamun Sungun, Tamun Kelyun, Compuche, Compuñañá, Mañun. Son las 5 de la mañana. Traen Marimari Compuché, Marimari Compulamien, buenas tardes, Pulmay en realidad, porque ya es la nochecita del día 8 de octubre, estamos en Bariloche, llegamos a Furilovche Meu, estamos actualmente las 6 Somó detenidas con sus bebés. Estamos en la PCA, las 4 Lamien, o sea 3 Lamien y yo, Inche, que es, mi nombre es Andrea, estuvimos hasta hace unas horas en el penal de Seiza, injustamente encarceladas, somos presas políticas mapuche, estamos en huelga de hambre, exigimos nuestra libertad inmediata. Ya una parte de nuestro reclamo que era volver a Bariloche se cumplió, pero ahora necesitamos estar en libertad porque es nuestro derecho, porque todos los procedimientos de investigación y demás y legales se pueden hacer con nosotras en libertad, porque nuestras Lamien tienen bebés y sus bebés también están presos y hay otras Lamien que tienen niños muy pequeños, porque también hay una Lamien que está embarazada y está detenida también en un hospital y está a punto de tener su bebé. Exigimos que esto se resuelva cuanto antes y también que la desmilitarización del territorio mapuche, del Afquén-Winkul Mapu. Nosotras atravesamos cosas muy feas, muy graves. Sentimos todo el tiempo la violación a nuestros derechos mínimos, y nos sentimos muy en carne propia, en la piel, hoy en el presente, todo lo que vivieron nuestros ancestros y ancestras, todo lo que fue el traslado forzoso sin decirnos nada y con el maltrato y esposadas y encadenadas, como nos trataron, desnudándonos, tomándonos fotos y haciendo miles de sellos sin que nos dijeran ni una palabra a dónde nos llevaban. Sentimos en carne propia lo que vivieron nuestros Cuifi Cacheyem cuando los trasladaron a la isla Martín García. Queremos que esto no se repita más y también queremos poder vivir en libertad y que nuestros Lamien puedan vivir libremente en sus territorios y poder tener nuestras prácticas espiritual como ese es nuestro derecho, ¿no? Y a tener nuestro derecho a la salud, a la educación, al territorio. Mari Compu Lamien, estamos acá en el aeropuerto donde tienen detenida nuestra autoridad ancestral de Puel Mapu, la Machi Betiana Conloan, junto a Pulamuen, a dos bebés, uno de 1 mes y otro de 4 meses. Pedimos a todas las mujeres de todo el territorio de Puel Mapu que se manifiesten, necesitamos que hagan guirlanda de cada uno de sus territorios. También le pedimos a todas las mujeres no mapuches que también salgan a la calle, necesitamos que nos apoyen. Ahora se viene el encuentro. ¡Vos sos el terrorista! ¡Estado racista! ¡Vos sos el terrorista! ¡Estado racista! ¡Ore! ¡Ore, ora! ¡Para la marcha! Escuchan este medio, que yo no soy terrorista, que nosotros los que estamos allá en el Mascardi no somos terroristas. Terroristas son aquellos que tienen muchas armas, creo yo, y los que salen a matar. Terrorista es el Estado, y que en este momento está haciendo allá ese gran operativo, desalojando a nuestra gente, pero no los van a desalojar de todo. Nosotros también estamos en contacto con los abogados, de entrar a un lugar que está en conflicto con Parque Nacional. La primera detenida fue nuestra Machi, junto a su piche, tiene uno de 4 meses y uno de 3 años, ya se encontraba con su hijito sola, y ahí fue detenida. Después fueron detenidas a lo largo del camino las otras Lamuenes, distintas rucas, fueron detenidas. Ahora estamos esperando que me voy a hacer cargo de todos mis nietos que están trayendo hacia Bariloche, y acá la Lamuen la van a llevar a distintos lados de las comisarías, seguro. Y también hablando y responsabilizando acá, la primera es Anabela Carrera, la gobernadora, la anti-mapuche. Después Diego Frutos, que se deje de hacer comedia, porque así como hablan tanto Diego Frutos está haciendo una comedia hace casi 6 años. ¿Por qué? Porque él quiere que nos echen del lugar. Kulele ufukushe, kulele ufukucha, kulele ufukucha somo, kulele ufukuche ontruma, imari punyen, puku y fiqueche yen. Inchetamay de Sepúlveda Piñén, Mapuche, Tanché. Hoy nos encontramos acá en la afuera del Juzgado Federal número 2, en la ciudad de Neuquén, Guarría, acompañando a la Los Blasquenhuincul Mapu, frente a la brutal represión que han vivido en el día de ayer. Exigimos la restitución ya de sus tierras ancestrales y la libertad ya a las Pulamán que están detenidas. Exigimos el cese de la represión y la desmilitarización del Gualmapu. Bueno, esta acción la resolvimos no solo acá en Neuquén, sino en Filxtemenuco, en los juzgados federales, y estamos invitando en diferentes territorios a señalizar a la justicia federal como parte del Comando Unificado Anti-Mapuche, que no es nuevo, más allá de que hoy tenga la firma de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad. Nosotros ya sabemos que en el 2017 nuestros Pulamien fueron perseguidos por este mismo Comando Unificado cuando estaba dirigido por Patricia Burlich, y que tanto las provincias de Neuquén como la de Río Negro y como la de Chubut son parte de ellos, junto con sus justicias provinciales y federales. ¡Da, hijo de puta! ¡Esclavo, hijo de puta! ¡Debería matar por un sueldo! Inche, Mirta Rubica Pinguen, Tañilos, Curache, Cusamen, Vuelta del Río, Chubut. Bueno, vine a este encuentro, es la primera vez que vengo, y principalmente vine a solicitar ayuda para nuestras lamienes que están presas, y visibilizar toda la situación que está pasando en nuestro pueblo. Con respecto a tus hermanas que están detenidas, ¿qué podés contarnos al respecto? Fue muy injusta la situación con la comunidad donde está Huincul. Está la primera machi, que hace más de 100 años que no se levantaba una machi. Por eso poder visibilizar la importancia de nuestra autoridad espiritual como Betiana Colón Nahuel, que está el Estado contra ella, porque sabe lo que significa que nuestro pueblo se esté levantando, principalmente las machi. Entonces, por eso vinimos a visibilizar la situación que está pasando con nuestra lamien machi y toda su comunidad. También denunciar lo que ha pasado con las lamienes, con los huaychafes que están en el territorio resguardándolo y todavía están. El Estado terrorista lo está persiguiendo con helicópteros, con perros, con armas letales. Y entre esos huaychafes se encuentra un niño, un pichiqueche de 12 años. Terminamos este especial con toda la urgencia, también la angustia y la movilización, esta constante búsqueda de respuestas que se van a encontrar en la calle, ni más ni menos, donde siempre se han encontrado todas las respuestas que el pueblo, la movilización popular, las organizaciones que no claudican y aquellos que no tienen miedo a decirle represión a la represión, han encontrado siempre un cauce en estas luchas desiguales, ¿no? Del otro lado están las corporaciones mediáticas, están los bancos, están los terratenientes, está este odio completamente irracional que siempre promueve el racismo y el clasismo en la Patagonia, y esta admiración, ¿no?, a Benetton, a Lewis, a las corporaciones cataríes que están fraccionando de a poco con la anuencia cultural y mediática de gran parte de las riquezas naturales de nuestro país. Imaginémonos cómo nos sirven como una unidad de negocios en la mesa de saldos de las corporaciones internacionales. Así ven a Vaca Muerta, así ven al litio, así ven a las riquezas desde Nahueve hasta lo que está pasando en el lago Mascardi, en toda la zona de Villa Mascardi. Nos encontramos la semana que viene con más trabajo a través de nuestro Cartago, acá por nuestro canal como siempre. Hasta entonces.